hacer un llamado a los medios de comunicación acerca de la participación responsable de los menores, pero también recordar a la sociedad el papel que juega como ejemplo de los infantes es la función principal de estos programas desarrollados a lo largo de esta semana. Es momento de que las leyes, acuerdos, códigos y artículos pactados nacional e internacionalmente sean de obligatorio cumplimiento de los derechos de los niños y así garantizarles bienestar, paz y protección. Yo creo que son dos los principios que deberían primar para efectos de generar esta responsabilidad. Uno es un tema de empoderamiento de derechos. Si nosotros tenemos niños, niñas y adolescentes más empoderados de sus derechos, el sentido lógico de ese empoderamiento es una sociedad democrática mucho más estable y crítica dentro de las posibilidades de las dinámicas democráticas. Y un segundo es un tema que cada vez nos alejamos un poco más y es el pluralismo informativo. El pluralismo informativo lo que hace es atar a ese niño, niña, adolescente a su sociedad, a su arraigo, para efectos no de generar ambientes nacionalistas o de patriotismo, sino para efectos de identificarlo con una cultura, de identificarlo con unas raíces y generar dentro de ese contexto la posibilidad de que el niño se desarrolle, se integre a la sociedad. O sea que esa responsabilidad, que digamos que los medios hacen parte de la sociedad y los medios como un servicio público deberían digamos, asumir para efectos de que el niño pueda generar estas dos dinámicas en estos dos aspectos, empoderamiento y garantía o dinamismo del pluralismo informativo. Uno, por ser colombiano, lógicamente sabe que existen muchas leyes que te acobijan como niño o como ciudadano, pero digamos que no es algo que esté en el vocabulario de todos y digamos como esta ley. Entonces, por el momento, no. Sí, claro, sí. Colombia es un país de leyes. Y desde luego, pues sí hay leyes igualmente para los niños. Si bien no existe una ley colombiana que aborde a ciencia cierta de cómo debe ser el manejo y tratamiento de la imagen y contenidos con temáticas de menores en los medios de comunicación, es necesario hacer un llamado a la autorregulación de los medios y a la ética del periodista. Creo que si bien la ley no regula los medios de comunicación, y no debería tampoco haber una censura o una autocensura en los medios de comunicación, es bueno promover reglamentos dentro de la ética periodística, hacer discusiones en los consejos de redacción, debates sanos de por qué sí o por qué no debemos usar la imagen de un menor, hasta dónde debemos usarla. Creo que es un llamado que tenemos todos los periodistas en el día a día de las noticias. Si realmente vale la pena regodearnos en una imagen de un menor, hasta dónde debemos hacerlo. Y creo que es una responsabilidad. Uno de los grandes retos de los medios de comunicación hoy es no dejarse censurar y tampoco dejarse manipular por los gobiernos. Creo que eso es una de las cosas en las que más se debe trabajar, en la libertad de prensa y en la libertad de expresión. Cuando se trata de niños, creo que no hay una intención amarillista, no debe haber una intención amarillista en ninguno de los casos y debería cuidarse el propósito por el cual se está mostrando la historia de un niño. Todo entra por los ojos, la gente siempre está mirando los canales de televisión, pues tratando de informarse y pues si hay una información que no es obviamente el público, va a tomar cosas que son erróneas, entonces los medios tienen mucho que ver, tanto para los niños como para la política, la economía, absolutamente para todo. La inmediatez de la noticia no tiene por qué ser justificación de la violación de los derechos a la intimidad y recuperación psicológica del menor, al haber sufrido cualquier tipo de vulneración. Es un llamado a la sensibilización tanto de la familia como de la víctima, sin incurrir en un proceso de revictimización por parte del medio de comunicación. Los niños son el futuro del país. En ellos está depositada la esperanza de un país mejor. Los medios tenemos una responsabilidad y tenemos que cuidarlos, amarlos, por supuesto, pero también es una obligación de los periodistas evidenciar las situaciones que ponen en riesgo a los niños. Yo creo que hoy, más que nunca, los medios de comunicación son veedores de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si no se publicaran tantas y tantas noticias que afectan a los niños? Yo pienso que eso va de la mano. El tema de la publicación es muchísimo, pero también el tema que se ha logrado evidenciar permite hoy en día
proteger más a esos niños. Claro, por supuesto que sí, los medios a veces abusan de eso, solo le dan importancia a lo comercial y se olvidan de lo que es el ser humano como tal. Los niños son lo más importante de un país. Su hoy es fundamental para que mañana sean futuro de la sociedad en la que habiten. Por eso, la necesidad de cuidarlos, protegerlos, tanto al interior de la familia como en la sociedad, y de su tratamiento en los medios masivos de comunicación. Recuerden escribir sus inquietudes a nuestro correo electrónico vozdeltelevidente@canalcapital.gob.co. Hasta la próxima semana.